19. Con el de primera, ahí está el tercer strike. El año pasado, el antepasado, muchos de ellos. Bola bien conectada, terreno del centro, se lanza. Y capturó la bola. Rivaldo Rodríguez está en el centro del diamante. Gran lanzamiento para ponchar a León. Se acabó. Línea, que pica buena. Ahí Cortico le estaba bueno. Perdió la bola. Rodríguez. Esto le da la oportunidad de venir para la goma a Arturo Nieto. Y para la tercera irá García. Lo hizo la primera carrera del equipo navegante del Magallanes. Línea. El pica buena. Ahí está Martínez para el corte y toma el mando el equipo Navegantes. Es que ahora no se puede. Muy elevado, va Cuthbert por ella. Se aparta, porque no sé si no está Hernández. Y se produce el último A. O'Hill. Y después pasan los Leones. Línea a la parte izquierda del campo. Se lanza. Y capturó la bola. Y todo lo demás. Y que cuando llegaron. Vamos a ver a Marita. Aquí hay un out. El tiro a la primera. Doble play en la jugada. Se acabó. Se mueve desde segunda Peraza. Estaba mejor posicionado Peraza para la jugada y la hace último out. La pelota se lo entregó a lo lejos porque si seguía, a ver cómo estaban, le contaban. Batazo peligroso a la parte izquierda del campo, se lanza, pero no puede retener Martínez. Va rumbo a la tercera base Arturo Nieto. Lo mandan para la goma, viene el tiro. Va a anotar cómodamente carrera, disparo sobre tercera muy alto, se va Nieto en tercera, Edwin García. Por Benevisión. De batazo a lo profundo del central, sigue el jardinero, da un salto, la bola, lleva etiqueta de jonrón, sí. Cualquier otra cosa hubiera sido para el récord de Piña. Desvía exactamente a donde está el primera base. Este medio, este canal que tradicionalmente ha sido un canal de béisbol, en Venezuela, y esperemos que próximamente podamos reunirnos nuevamente y hacer comentarios del navegante del Magallanes. Colina, cero bolas, un strike. Va este batazo a la parte derecha del campo, sale a buscar cuadrado, se lanza y capturó la bola. Juego de defensa sensacional. Levanta León. Duque. Le quita, cantado, ahí está el tercer strike. Batea Hernández, llega al campo corto Castellano, el tiro a la primera. Y pone fuera de combate a Johnny Hernández. Interviene Castellano con Peraza, el tiro a la primera, doble play en la jugada. Se acabó. Este batazo a la parte derecha del campo, sale a buscar rápidamente el jardinero, la bola, lleva etiqueta de jonrón, sí. Esta conexión al central, allá va Rodríguez y capturó la bola. Diamante por el Magallanes. Castiga, se lanza y capturó la bola. Ando Magallanes 5-3 el picheo. Va este elevado a terreno del center left. Van los dos jardineros a lo más profundo del jardinero central. Llegando hasta la pared y capturó la bola. Carlos Rodríguez para el último out.